Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a darle un pequeño repaso a las aplicaciones o webs que yo recomiendo a la hora de aquellos que quieran jugar Mahjong de manera digital, online y también aprender. Vamos a tratar tres, que son Mahjong Soul, que ya la hemos visto en el canal y ahora hablaremos de ella, Tenhou, que la he nombrado pero no lo habíamos visto todavía, y Kemono, que es la última que vamos a dejar para también echarle un vistacillo. Vamos a empezar con Tenhou, y básicamente Tenhou es lo que algunos llaman como la meca para el jugador competitivo de Rich y Mahjong. Es decir, es obviamente donde toda la gente de nivel y los torneos básicamente se organizan. Es un juego, o web, como queramos verlo, que está totalmente en japonés. Lo que pasa es que hay una extensión tanto para Chrome como para Firefox que nos permite verlo en inglés. También tiene una app. Lo que pasa es que la app está totalmente en inglés y creo que no se puede traducir. Pero la buena noticia es que desde el móvil también podemos entrar con Firefox a la misma dirección, y si en el móvil también le instalamos la extensión de Firefox, por ejemplo, para el idioma, pues entonces podremos ver lo mismo que estamos viendo en el PC, pero en pantalla de móvil, lo cual pues está bastante bien, sin necesidad, digamos, de app. Tenhou, como digo, podríamos verlo como un sitio más, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, más profesional, ¿de acuerdo? Es una estética más austera, es una estética más centrada en lo que viene a ser el juego. Esto es una partida contra la IA, y como veis es más, vamos a llamarlo real, ¿de acuerdo? Entonces aquí es, como digo, donde se juegan principalmente el más nivel y donde se juegan los torneos, por lo que tengo entendido. Yo de momento no he jugado todavía aquí, salvo alguna partida suelta con la inteligencia artificial. Yo creo que en parte coaccionado también un poco por todo lo que he leído sobre información del nivel que hay en esta web. Pero obviamente si jugáis clasificadas o jugáis rankeds, pues obviamente empezaréis desde abajo, y esto es como todo, ¿no? Por lo general, en mi opinión, para el jugador novel no aporta nada. Es, como digo, es muy austero, pero si no te gusta la estética de Mahjong Soul, puede ser que, aquí veis, la extensión lo que nos permite que aquí veamos Pon y no veamos la simbología en japonés. Y también, por cierto, la extensión nos permite que veamos las piezas, como podéis ver, con la numeración arriba, ¿no? Bien, entonces, en mi opinión, para el jugador novel, para el que empieza, yo creo que Tenhou no aporta nada y es algo que siempre se puede tomar a posteriori, ¿no? Obviamente tiene de todo, tienen torneos, puedes expectar partidas, puedes revisar replays, puedes hacer absolutamente todo, y tiene un sistema de membresía, que no recuerdo ahora mismo exactamente lo que ofrece, pero me quiere sonar que era para el tema de guardar la cuenta, para poder subir a cierto nivel de rankeds, etcétera, etcétera, etcétera. Que imagino que será una membresía, no sé si lo podremos ver aquí. En un total japonés. Entendemos las formas en las que se pueden pagar. Pero bueno, la cuestión está en que ya se verá. Y esto, a ver, yo entiendo que a no ser que vayas a jugar muy en serio aquí y vayas a, en un momento dado, a competir, la membresía yo creo que es algo que puede que incluso en cualquier caso totalmente opcional. Bien, dicho esto, esto es lo que vendría a ser Tenhou. Insisto, no lo recomiendo para iniciaros o iniciarnos en el Mahjong. Para eso tenemos las otras dos opciones que quiero comentar en este vídeo. Vamos a pasar a Mahjong Soul, que ya es el que ya he pasado en otro vídeo que subí. Vamos a poner la musiquita que se oiga, aunque es un poco repetitiva. Mahjong Soul podemos jugarlo también en navegador, está totalmente en inglés, y además también ya salió ayer las aplicaciones para móvil y la aplicación para iPad. Es un juego donde podemos categorizarlo dentro del universo gacha, dentro del juego típico de coleccionar, en este caso waifus y demás, y conseguir muchísimos efectos. Es decir, todo el tema de efectos, de personajes y demás es algo que Tenhou no tiene, y aquí sí lo tenemos, pero también aclarar que es algo puramente cosmético. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos comprar pues ítems que son sencillamente el simbolito de la barra de cuando apostamos en un Richie. Pues sencillamente, en vez de salir el símbolo estándar, pues podemos poner pues esto, que es una barra de chocolate, o podemos poner esto, o que la mano cuando sale para coger una pieza, pues sencillamente es una mano de un gato, ¿vale? Esto realmente, como digo, no aporta nada al gameplay, salvo cuestión estética. Podemos jugar rankeds, podemos jugar, o sea, clasificadas, hasta el más alto nivel, podemos jugar torneos, podemos jugar partidas amistosas, y no tenemos por qué gastar absolutamente ni un solo céntimo si no lo deseamos. Yo personalmente he comprado
No me acuerdo ahora dónde estaba. Creo que es esto de aquí. Esto, el Fortune Charm, que sencillamente te da, pues una, al cabo de un mes, te da unas, unos 1800 jades y también te da 300 jades, nada más comprarlo, para poder hacer algún summon y enseñároslo para ver cómo es la animación de invocación y a ver qué es lo que nos sale. Y también eso me ha incrementado un poco el VIP, que al fin y al cabo el VIP, para lo único para lo que sirve es, pues a lo mejor para la cantidad de replays que nosotros podemos mantener guardadas. O para la cantidad de regalos que podemos dar diariamente a las waifus. Es decir, realmente, como digo, no es nada que afecte a lo que viene a ser el gameplay en sí del juego. Es algo totalmente opcional y que queda a criterio de cada uno. Esto, como ya he dicho, está en PC. Tanto en navegador recomiendan Firefox, Chrome o Edge. Y también podéis jugar desde móvil, desde dispositivo móvil, tanto en iOS como en Android. Linkáis vuestra cuenta y a partir de ese momento, iniciando sesión con la misma cuenta en todas las plataformas, podéis jugar con el mismo progreso de vuestra cuenta. Y tenemos replays, tenemos observar partidas, tenemos varias estadísticas de los distintos jugadores, etcétera, etcétera. Lo cual está bastante, bastante bien. Y luego nos quedaría, para finalizar, vamos a ver porque se me había resumido el iPad. Vamos a ver si lo retoma y me deja, ¿vale? Vamos a verlo aquí y vamos a cambiar aquí. Bien, luego nos quedaría, como digo, nos quedaría Kemono. Kemono es una app que se encuentra tanto en Android como en iOS y que es una aplicación, pero es una aplicación de pago. Cuesta 4 euros y algo en Android y cuesta 5 euros, si no recuerdo mal, en iOS. Esta aplicación es una aplicación que principalmente yo la recomiendo como un acompañante. Un acompañante a, por ejemplo, a Mahjong Soul. La primera ventaja de todas que tiene Kemono es que podemos jugarlo en vertical. Eso, lo cual, desde un dispositivo móvil, a lo mejor yo ahora mismo que estoy en el iPad, pues nos da un poco igual, pero en un dispositivo móvil es bastante cómodo poder jugar desde el móvil en vertical. Por lo tanto, para poder jugar bien en vertical y de manera cómoda, el juego tiene una interfaz que viene a ser un poco distinta a lo que habéis visto tanto en Mahjong Soul como en Tenhou. Es una interfaz un poco más adaptada, propia del juego, sencillamente para que sea cómodo jugar en vertical. Podemos verlo, por ejemplo, pues vamos a darle aquí a continuar. Como podéis ver, tenemos nuestra mano, la tenemos aquí abajo, aquí tenemos la zona del Dora y luego tenemos las manos y los descartes de cada uno de los jugadores. Una de las ventajas que tiene para los hispanohablantes es que podemos jugar en... tenemos todo el juego totalmente traducido. Perdón. Hay algún fallo de traducción, por ejemplo, si os habéis dado cuenta, pues aquí en vez de poner descartar, pone deshacer. Pero bueno, eso ya son detalles que de hecho yo ya he hablado con el desarrollador para comentárselo y me ha pasado el archivo de idioma para corregir algunas cosas que he visto que están mal. Otra de las ventajas, aparte del idioma, es, y quizás es la más importante de todas, es el tutorial. Tiene una parte de aprender, donde nos habla de lo básico, nos habla de los Jakus, nos habla de lo que es el Dora y lo que es un Richie, de lo que es el Furiten y de cómo funciona la puntuación. Es un tutorial que es interactivo. Tal cual nosotros entramos en lo que es el tutorial, él mismo nos va a decir, venga, pues ahora descarta esta pieza y va a pasar esto y es por esto y por esto. Entonces, todo está muy bien explicado y como digo, aunque la traducción está un pelín regular, por lo general está bien, pero si es verdad que hay algunos conceptos que quizás no están bien, pues quitando ese detalle es, perdón, bastante, bastante interesante. Y solamente por este tutorial y por lo que voy a comentar ahora, en mi opinión, merece la pena. Por cierto, aclarar que tiene un listado de Jakus, lo cual está muy bien, donde nos salen todos los Jakus con ejemplos justo debajo que podamos entender de una manera cómoda a toda la gente que venimos nuevos al Richie Mahjong. Y luego, por otro lado, ya viene otra de las partes más importantes, que es precisamente el gameplay. Es un juego que podemos jugarlo offline, es un juego que podemos jugarlo totalmente contra la IA. Hay una versión multiplayer que está cociéndose. Según ha dicho el desarrollador, ya la ha mandado para iOS, iba a estar publicada ayer, pero mientras tanto él detectó un bug y ha tenido que lanzar una actualización, por lo tanto, a lo mejor entre hoy y mañana puede ser que ya esté esa actualización. De todas formas, si vosotros compráis Kemono, pues vais a tener esa actualización totalmente gratuita en cuanto salga hoy, mañana o pasado, cuando esté. La cuestión está en que ahora mismo es un juego que va a tener un multiplayer, pero a falta de saber un poco cómo va a enfocar el multiplayer, la verdad es que
el fuerte del juego, en mi opinión, al menos de momento, no es el multiplayer en sí. Es que cuando nosotros vamos a jugar una partida contra la IA, no tenemos timer. Entonces eso, para el que empieza, para el que quiere hacer una prueba, para el que quiere jugarse una partida totalmente relajado, eso es algo que ni Tenhou ni Mahjong Soul nos ofrece. Entonces podemos, como digo, estar haciendo cualquier otra cosa, tomándonos un café o lo que corresponda, y podemos tener el móvil de una manera cómoda, en vertical, y echando una partida contra la inteligencia artificial de una manera totalmente, pues, bien. Luego tenemos aquí, como digo, tenemos aquí nuestra chuleta de Yakus para poder consultar los Yakus en cualquier momento. Yo, de hecho, le he recomendado, le he sugerido que una característica interesante podría ser que para todos aquellos que somos nuevos, que, por ejemplo, nos diga una ayuda donde a qué Yaku podemos ir, qué Yaku es el cercano a la mano que tenemos, porque a mí se me ha dado el caso de que yo los Yaku no me los conozco todos, y entonces, obviamente, pues, se me han dado circunstancias en las cuales he estado en Tenpai, o sea, faltándome una ficha para ganar, pero como no cumplía ningún Yaku, no podía ganar esa partida. Entonces, eso es un detalle importante porque es uno de los fallos que pueden darse, ya que lo más importante es cumplir un Yaku, al menos en nuestra mano, para poder dar esa mano como ganadora. Es una sugerencia que, de hecho, lo ha dicho y ha comentado que precisamente él ya tiene en su cabeza, que en cuanto saque ahora la versión multiplayer se quiere centrar en eso otro, que es precisamente el que podamos ver una pequeña ayuda que nos facilite saber nuestra mano, cuál es el Yaku más cercano o cuáles los Yaku que nos sugeriría a los cuales podemos jugar. Y es una buena manera de ir aprendiendo esos Yaku, porque, como digo, Yakus hay muchos, solamente de un Han ya hay varios, más luego los que tenemos de dos Han. Y bueno, este es fácil, ¿no? Tened tres Kans. Si tenemos tres Kans, pues que son cuatro piezas, pues bueno, pues ya sabemos que eso es un Yaku de dos Han de puntuación. Pero luego también tenemos otros que nos da un pelín igual, que básicamente es, por ejemplo, el bajo el mar, que esto es un Yaku en particular que lo ganamos por hacer un run en la última ficha, o de robo, o sea, un descarte, y eso sencillamente es un Yaku que nos da una puntuación también de un Han. Pero, como digo, realmente, por lo demás, ya son Yakus que tienes que montar más o menos la mano para poder cumplirlo, y puede ser frustrante que cuando ya por fin, después de varias rondas, consigues una mano, te das cuenta de que no estás cumpliendo un Yaku o lo que corresponda, ¿no? Así que eso es una característica que también va a poner. Yo insisto en que recomiendo encarecidamente esta aplicación porque está muy bien para aprender. Como digo, a falta de errores de traducción que se van a corregir, el jugar en vertical y el jugar contra la IA sin ningún tipo de temporizador es algo que recomiendo encarecidamente, sobre todo para perfilar nuestro juego, para intentar ver, bueno, voy a intentar jugar este Yaku, aprender bien este Yaku, a ver las probabilidades, etcétera, y todo sin la presión de tener el timer, que, como digo, tanto en Tenhou, que yo sepa, y en Mahjong Soul, que ya sé que no se puede, no puedes quitar el temporizador. En Mahjong Soul, como mucho, puedes poner el temporizador en 60 segundos. Y no es lo mismo, porque de todas formas, si no recuerdo mal, no puedes resumir la partida. Nosotros aquí, como veis, podemos salirnos de la partida en cualquier momento y después sencillamente le damos a continuar y nos continúa la partida por donde nos habíamos quedado. Así que yo recomiendo encarecidamente que esto, como una aplicación companion, por llamarlo de alguna manera, como una aplicación de acompañante, es un must buy. Y además solo tenéis que ver la calificación que tiene las store, tiene calificaciones casi al máximo, porque es un proyecto de un único desarrollador que se le nota con muchísimo cariño, muy cuidado, funciona genial y encima, como digo, no para de sacar las actualizaciones nuevas, ahora le va a meter multiplayer o le va a meter una serie de cosas. Entonces, yo os recomiendo, si empezáis por 4 euros y algo o 5 euros en otra plataforma, compraros esta aplicación porque os va a servir mucho para ayudar, independientemente del multiplayer. Cuando salga el multiplayer ya veremos lo que saca, y en cualquiera de los otros casos poder jugar tanto en Tenhou como en Mahjong Soul para, digamos, un juego más competitivo. Es decir, que Mono es algo más relajado, aprendizaje, y Mahjong Soul también es más como aprendizaje y también, ranqueadas y clasificados y competición, y Tenhou, digamos, lo podríamos clasificar como algo más que vamos a aprender, pero la idea de aprender aquí entiendo que es ya aprender del alto nivel del juego. Así que yo esto es lo que recomiendo, como digo, Mahjong Soul y Kemono totalmente para empezar, Kemono como acompañante, y yo, aunque está Mahjong Soul, sigo jugando partidas en Kemono porque siempre tienes algo nuevo que aprender. Y Tenhou me lo estoy reservando para cuando tenga algo más de nivel, cuando tenga las cosas ya un poco más claras del juego, para ya entonces también en un momento dado jugar en Tenhou. Ya que la ventaja tanto de Tenhou como de Mahjong Soul, por ejemplo, es que
Mahjong Soul es un gacha, como digo, que es totalmente cosmético y que es un tema que podemos ignorar totalmente, y en Tenhou no tiene nada de eso. Entonces, al final son juegos que sencillamente vamos a disfrutar por jugar, y podemos jugar en uno una vez, en otro en otra vez, etc. Así que estas son mis recomendaciones, espero que lo haya explicado correctamente. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios, siempre y cuando me encuentre en posición de responderlas, porque os recuerdo que soy un total novato dentro de este mundillo. Hay otros sitios, sé que hay otros sitios y otras páginas web donde se puede jugar Richie Mahjong, pero al menos lo que a mí me ha parecido es que tanto Tenhou como Mahjong Soul son las opciones más populares. De hecho, sin ir más lejos, ahora mismo, por ejemplo, en Tenhou habían unas 3.000 personas conectadas a esta hora, y en el caso de Mahjong Soul, por ejemplo, en las rankeadas en bronce, por ejemplo, tenemos 500 personas jugando las rondas rápidas, y tenemos otras 136 jugando a la de 3 jugadores. Y esto habrá que ver luego en Silver, Gold, Jade, o sea, es un juego también que se está haciendo bastante popular. Entonces, ya os digo, Mahjong Soul y Ikemono como un acompañante para ir aprendiendo Ryuichi, y luego quizás más adelante, cuando ya cojamos cierto nivel, entonces ya saltar a Tenhou. Así que aquí podemos dejar este vídeo, insisto, dejadme en los comentarios si lo deseáis, cualquier cosa en la que yo pueda intentar ayudaros, y si os gusta el contenido de Mahjong, pues me gustaría que me lo comentarais, y bueno, que siempre es de agradecer. Dale a me gusta, suscribiros, compartir, y nos vemos en el próximo vídeo.